Hola a todos, ¿qué tal estáis? Estoy aquí en un unboxing más. Sí, estáis viendo la caja de PC componentes, bueno, aunque no se aprecie muy bien. Y es una cosita que me han traído hoy, qué bien, porque tenía bastante ganas de tenerlo ya. Y bueno, ya lo he abierto, no me he podido resistir. Ahí veis, bueno, algo raro de papel, gratis, no sé qué. Y esto no es lo importante, así que es... que no llegó. Esto de aquí, sí, los Ozone Onda 3HX, unos cascos que me han costado 52,13 euros, creo que eran. Y bueno, por PC componentes, 52 con gastos de envío incluido a España. Y bueno, pues aquí veis. Uf, no me esperaba que fuesen tan grandes, pero bueno. Y vamos a proceder a abrirlo, ¿no? Explicaré los pros y los contras que tiene, que según he visto tienen bastantes pros y unos cuantos contras. Voy a intentar abrir esto, plastiquito este. Joder, plastiquitos, en todo viene. A ver, ¿cómo lo abro? Bueno, espera un momento. ¿Cómo lo dejo? Espérate, pongo algo para los juegos de Play, como yo que sé, como soporte, que no puedo ahora. Aquí está. Lo ponemos así, que se vea bien. A ver, ¿dónde he dejado yo el cuchillito? Madre mía, ya no sé ni dónde. Aquí. ¡Ay, mai! Bueno, pues eso, que me han llegado hoy. Tardan muy poco, la verdad. Tardan 3 o 4 días. Y está bastante bien. Es la primera vez que compro un PC componentes, así que... que no puedo romper esto, oye. Hola. A ver, ahora. Vale, por aquí. Ya le pillé ahí el truco. Son, vamos a decir, parecidos a los Triton X180. No son iguales, obviamente. Mierda, he roto la caja. No son iguales. Joder, no puedo abrirla. Estoy nervioso. Ah, amigo. Vale. Mira. Estás cabreando ya, plastiquito del demonio. Oye, Dios mío, esto de... ah, vale, joder, soy tonto yo también, Y bueno, ahí está la apertura. La abrimos por aquí, joder, se me da mal controlar la cámara con la izquierda, así que a ver, a lo mejor no, mejor con la izquierda. Y bueno, pues he visto bastantes vídeos explicando lo que hace los Ozone y madre mía, Dios mío. Sí, se me ha caído el teclado. Me da igual. Madre, acabo de tocar los cascos y ya noto que son cómodos. Aquí veis. Tengo que hacer los mejores, o sea, mejor los unboxing, porque Dios mío, no sé para dónde apunto. Y bueno, madre mía. Voy a intentar sacarlo, pero vamos, que voy a enfocar bien porque no veo. A ver, no, por aquí no. Oye, tío, esto lo han hecho de forma muy rara, A ver. Mira, lo abro así. Lo abro así, que veáis el unboxing un poco. Estaréis viendo la camiseta. A tomar por culo. Dios mío. Ay, que hace mucho que no hago un unboxing de estos. Estoy desentrenado. Ay, 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 que no puedo. Rómpate. Ahora. Vale. Plastiquitos del demonio. No sé por qué los ponen. Será para joder a la gente o algo. Vale, ya está. Ya te he pillado. Ven para acá. Vas a morir a manos de mi cuchillo. Ah, pues no. Y ahora tiene esto aquí. Cago en 10. Ahora. Ya está. Uf. Pues ahora sacarlo. Vuelve el pollo este. Y vale. Ah, no. Ostras. El micro. Sí, hombre, una parte fundamental. Vale.
después de ver mi camiseta. Sí, estoy del Madrid, ¿eh? No os confundáis, aunque no se ve. Estamos a lo que estamos. En fin, aquí veis el micro, que se puede poner y quitar. Es cancelador de ruidos, lo cual ya he dicho una ventaja, pero bueno, da igual. Parece un zuruño, la verdad. Pero bueno. Aquí vamos a ver los cascos. Unos pedazos de cascos, ahí veis, pone O3, o intentar. O3. Esto se ilumina, perdón, cuando lo conectas a la Play o al PC o a la Xbox. Se ilumina. Aquí veis, no sé si se verá onda. Lo pone ahí, la marca de los Triton, o sea, de los cascos. Estoy con los Triton, madre mía. Son bastante grandes de lo que he visto yo en mi vida de cascos, pero bueno, da igual. Me imagino que son cómodos. Aquí veis, tiene como una telilla, una malla. Está recubierta con una malla. Y esto es, mira qué esponjoso. Madre mía. Y bueno, aquí veis el jack para el auricular en PC. Me imagino, vamos. No sé. O para Xbox también, ¿no? Será. El USB que hay que conectarlo. Ahí veis. Madre mía, no sé enfocar, en serio. Con tapita. Que no puedo abrirla ahora. Me cago en 10. Y la tarjeta de sonido. Bastante chulo. Hombre, de plástico, pero bueno. Vale. No, es que no estoy enseñando. Aquí está. Vale. Aquí se conecta para Xbox, el jack este. Lo conectas a Xbox y listo, y a jugar. Para poner en PC y en, me cago en 10 que no puedo enfocarlo. Y en Play, joder, qué pulso tengo, Aquí para regular el volumen, obviamente, y esto para silenciarte a ti mismo. Y bueno, a ver si puedo enseñaros. A ver si puedo enseñaros cómo se iluminan los cascos. A ver, voy a intentarlo. Aquí está. Ahí veis. Se ilumina O3 al estar conectado. Se ilumina O3 por ambos lados. Bastante chulo, la verdad. Y bueno, vamos a pasar a los pros y los contras. Voy a desenchufarlo por aquí. Y el primer pro que yo le veo, bastante bueno, sería que... me he hecho daño. Da igual. sería que es bastante cómodo, o por lo menos voy a probarlo. Ahora os cuento. ¡Ole! Dios mío. La verdad es que ya tengo todo dicho, pero... Muy recomendado ya de por sí. Caben perfectamente en la oreja, o sea, no son tan grandes para que te bailen, por así decirlo, en las orejas, ni tan pequeños, o sea, son justos. Y bueno, bastante cómodo, no pesa casi nada. Y las estas son de 40 milímetros, por lo que yo he visto en la caja, son de 40 milímetros. Pues eso, bastante cómodo. 3 metros de cable, que bueno, puede ser un pro, puede ser un contra, la verdad. 3 metros de cable, no está mal. La tarjeta de sonido, ¿qué pasa con la tarjeta de sonido? Que no tiene para regular la voz de cuando están hablando, por ejemplo, en Call of Duty los guiris, ¿no? En los Triton sí lo tiene, que le das a la ruedecita, así, y se regula su volumen, o sea, los puedes silenciar automáticamente. Con esto no, solo silencias o... bajas el volumen del juego, más que nada. Con esto para... ya sabéis. Y aquí va un contra bastante grave. Que yo le veo. Que no está mal... bueno, se puede vivir sin ello, pero bueno. Que solo puedes o PC o jugar en la Play o Xbox. PC o jugar, ya sabéis. No puedes... los dos es imposible. Lo cual los Triton creo que sí lo tienen. Pero bueno, no sé, yo no le veo mucho más. Se escucha muy bien.
Son bastante ligeros. El color, no sé, no está mal, ¿no? Es neutro, vamos a decirlo así. Es neutro porque no tiene mucho color, no tiene mucho misterio. Negro. Pero están bastante bien los detalles que tiene, la verdad. Como lo que veíamos aquí que se iluminaba, como esto. Y bueno, el micro. El micro es un pro bastante, bastante bueno. Cancelador de ruidos. Es muy resistente, no es ni tan duro para quedarse en su sitio, o sea que no se pueda mover, ni tan blando para romperse, ¿no? Está bastante bien. Y me han dicho que se escucha mejor que los Triton incluso. No sé si es verdad o no. Que los cascos tenía aquí. Se enchufan. Ahí el micro. Los enchufas. A ver si puedo. Ay, no puedo. Los enchufas. Y los sacas. ¿Quieres música? Pues así. ¿Qué quiere jugar? Pues así. Ya está. No hay más misterio. Como vemos aquí, a ver si se ve bien, tiene una telilla, también el cable, lo cual es bastante, bastante bueno, como yo, que tengo silla de ruedas ahí para moverme. O sea, no silla de ruedas de silla de ruedas, ¿no? O sea, silla de estas que se pueden mover de oficina, ¿no? O sea, de toda la vida. Bueno, de toda la vida. Y si por ejemplo lo pisas, pues no se romperá, me imagino. Lo cual en los Triton, estoy poniendo los Triton como ejemplo porque creo que es lo que más se le acerca. Y los Triton lo tienen de así, cable de plástico, nada más. No tienen ningún refuerzo ni nada. Y otro pro que he visto que creo que es verdad, que es que tiene aquí como agujerito para que pase más o menos, no pasa aire de manera exagerada, pero pasa, perdón, pasa algo de fresquito, ¿no? Lo cual los Triton es de cuero y te asas de calor, según me ha dicho un amigo. Así que un pro bastante bueno, la verdad. Y encima ahora mismo que hace un calor que te mueres, pues mejor, ¿no? Otro pro, que bueno, esto creo que lo llevan todos los cascos, es que se tiene regulador. Ahí veis, regulador de esto. Bastante reforzado, la verdad. Y un contra bastante, 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 bastante. Vamos a decirlo normalillo, porque he exagerado bastante. Que solo se puede mover así, los cascos. No se puede mover lateralmente. Que bueno, no importa mucho, pero oye, si está más cómodo con los cascos así movidos hacia la derecha o la izquierda, pues joder, un poco, ¿no? Joroba un poco. Y bueno, aquí la tarjeta de sonido que tiene pestañita esta, para colocártelo aquí en la camisa, que yo no puedo ahora mismo. Pero bueno, otra cosa, que los Triton se puede quitar esto y separarlo para escuchar música más cómodo. Pero esto no, esto es fijo, no se puede quitar. Porque los Triton, quitas este cable, este de aquí, este, y lo conectas a tu iPad o MP3 o lo que sea y escuchas música sin la necesidad de tener esto. Lo cual tampoco me... bueno, da igual. Te jodes un poco con esto encima, pero da igual. Y bueno, pues esto es lo que yo sé ahora mismo acerca de los Ozone. Que los vídeos están con muchísima, muchísima, muchísima mejor calidad de sonido gracias al micro. Este de aquí. Y bueno, pues eso, espero que os haya gustado, un saludo y hasta luego. Ah, si tenéis alguna duda de los Ozone, me lo comentáis y os la respondo encantado. Adiós.